Muy buenas gentes, en plural a todos, soy Julián Trainer, muchas gracias por estar en mi canal Ultra Coaching y gracias por estar viendo este vídeo. Estaba calentando un poquito, estaba saltando la soga porque vamos a hacer unos ejercicios de fuerza para natación, para nadadores y siempre es bueno primero calentar movimientos globales para subir la temperatura del cuerpo, que circule un poquito en la sangre y estar listos para hacer los ejercicios sin riesgo. Te voy a mostrar una rutina de 6 ejercicios que van combinados, digamos que uno sería para cadena posterior, parte de la espalda y alguno para adelante. Mira, aquí te dejo un enlace de un vídeo que hice antes para entrenar en casa sin material. Estamos lamentablemente en esta época de la pandemia, el coronavirus, la cuarentena y todo el mundo dentro de las casas y hay que entrenar. Siempre lo digo, por salud física, pero sobre todo por salud mental. Hay que mantenerse activos y no decaer de aquí arriba. Vale, me estoy liando, al lío. Quiero mostrar ejercicios para natación para no perder todo lo que ganamos durante el año entrenando en piscina. Y entrenar en casa, sin materiales, para trabajar dorsales y espalda es complicado. Es muy fácil si uno tiene TRX, te dejo una imagen para hacer ejercicios, o gomas, también te dejo imagen, o barra de dominadas, pero supongamos que no tenemos nada y te voy a pedir que tengas un material. El material va a ser una toalla, ese va a ser todo tu material. Ejercicio número 1, al lío. La toalla y necesitas algo para ponerte a esta altura, ¿vale? Una barandilla en tu casa, una columna en el parque de tu casa, en el patio. Te doy otra opción, mira esto, en la puerta de tu casa, en cualquier puerta lo puedes enganchar también, ojo con los pomos, los tiradores que estén fijos, si no los vas a arrancar. Ejercicio número 1, remo en posición vertical, sentado para trabajar espalda, mira esto. Coge bien fuerte aquí, pega las piernas ahí, posición de sentado, va. Importante hacer el remo, al venir aquí, los codos bien atrás, sacando pecho alto. Te dejas caer, espalda recta. Mira, la idea es que las escápulas, los omóplatos, cuando haces codo atrás, se junten y cuando vas con los brazos adelante, que se separen. Míralo, este movimiento. Escápulas separadas, escápulas bien juntas. Y ahí lo tienes, unas 10-15 repeticiones y al ejercicio siguiente. Ejercicio número 2, compensamos, recién de atrás, ahora adelante. Vamos a hacer unas flexiones, pero con rolido, como el rolido del crawl de la natación. Mira esto. Los pies atrás para generar más tensión. Va. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí lo has visto, 10, 12 repeticiones, 14 y vas contando, ¿sí? Uno a un lado, uno al otro, ahí trabajamos parte de adelante. Ejercicio número 3, volvemos a trabajar espalda, volvemos a trabajar movimiento de la brazada. Es un ejercicio que en el gimnasio sería con una polea alta, el pullover que se llama un pullover largo o con la pesa de atrás adelante. Imagina la brazada, desde aquí hasta atrás, desde arriba hasta tirar de tríceps, mira esto. Coge brazos rectos, traba los pies ahí, piernas rectas. Mira este detalle, cuando vuelves, cuando vienes arriba, un tirón de tríceps. Ahí. En este caso has visto que las rodillas no se flexionan. No estoy bajando aquí haciendo un remo. Me dejo caer y vuelvo aquí. Seguimos. Ejercicio número 4. Volvemos a trabajar adelante. Unos fondos o flexiones, pero aparte de trabajar pectorales, lo vamos a centrar en tríceps. Importante para la brazada. Estrecha un poquito más los brazos y cuando bajas los codos hacia atrás.
quiero que veas la diferencia con el otro que hicimos, que es abierto, con rolido, todos abiertos, con rolido, a este que es tirando de tríceps. Lo mismo en este ejercicio, 10, 12, 15 repeticiones, igual que en los fondos, igual que en la polea, igual que en el remo, todo dependerá de la condición física de cada uno, pero entre 10 y 15 estamos bien, porque esto va a ser un bloque y luego se vuelve a repetir. Quinto ejercicio, volvemos a trabajar remo, pero este es un remo especial y es una adaptación mía que me inventé para trabajar el movimiento de la brazada, que siempre lo digo, con el codo alto, te dejo vídeos de codo alto. Paqui, coges tu barandilla, acerca las piernas para caerte más hacia atrás. Aquí, y el codo alto. En vez de hacer un remo aquí, es un remo de codo alto. Va. Va. Tres. Va. Cinco. Seis. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Ves la brazada? Quinto ejercicio y nos vamos a por el último, un poquito más global y más cañero. Sexto ejercicio y me voy a ir al suelo, una plancha asimétrica moviendo un brazo, una pierna, un brazo, una pierna. Si ves que esto es muy duro, lo puedes hacer con antebrazos si lo haces estático o simplemente levantando una pierna por vez o simplemente te quedas estático. Esta es la opción más completa porque también trabajamos cruzado, asimétrico, que tantas veces lo digo en todos mis vídeos para el trabajo cruzado asimétrico de patada brazada. También te dejo aquí enlace de un vídeo que tengo con el crawl con la coordinación cruzada. Venga, al lío, al suelo. Importante que la mano caiga debajo del hombro. Baja el culo, ¿sí? Teniendo bien apretado core. Pies. Simétrico, asimétrico. Cruzado, cruzado. Va, va. Dos, tres. 4. Bueno gente, eso fue todo. Aquí te dejo un resumen de los 6 ejercicios que hicimos, que uno se trabaja parte delante y uno detrás, ¿sí? Porque está equilibrado. Descansa al final del último ejercicio de la plancha y vuelve a empezar. ¿Cuánto hacer? Pues mira, de cada ejercicio yo te dije entre 10, 12, 15 repeticiones de cada uno, pero ¿cuántas vueltas de estos 6 ejercicios? 3, 4, hasta 5, que seas bastante, dependerá de cada uno. Y recuerda que esto es algo específico para complementar la natación que tanto echamos de menos la piscina en esta época. Gente, espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Si crees que le puede seguir a algún compi, compártelo, no te lo guardes para ti solo, que se difunde el conocimiento. Y seguimos atentos, seguimos entrenando, seguimos progresando. Hasta luego.